En acción, agradecemos la presencia del ingeniero Fabio Díaz Palacios, director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz e investigador en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Mecatrónica, CIDIMEC. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar presente y gracias por la invitación. Bienvenido, Fabio. Agradecemos por tu tiempo. Y bueno, antes de comenzar, ¿podrías contarnos algo sobre ti? ¿Cómo has pasado la cuarentena hasta el día de hoy? ¿Y si has desarrollado alguna habilidad especial? Bueno, en realidad creo que recién fue mi primera semana de cuarentena en casa. Hasta hace la anterior semana estuve trabajando todos los días, saliendo igual de mi casa a realizar justamente uno de los proyectos. Decidíme que es el proyecto Mambú. Entonces, creo que a diferencia de muchas personas, no he sentido mucho lo que llega a ser la cuarentena. Qué interesante todo lo que nos comentas. Estamos muy interesados en conocer mucho más sobre ese proyecto que mencionaste. Y ahora quisiéramos saber, ¿qué puedes decirnos acerca del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Mecatrónica? ¿Cuándo fue creado? ¿Qué razón? Bueno, en realidad el CIDIMEC, que es el Centro de Investigación como tal de la carrera, fue creado en noviembre del año 2017. ¿Cuál fue el motivo? Pues simplemente empezar a generar soluciones tecnológicas a través del campo de lo que es la investigación y la ingeniería aplicada para la sociedad y la academia en general. Nos hemos visto enfrentados en una situación en la que realmente la cuarta revolución industrial, que llega a ser la revolución tecnológica, ya estaba sobre nosotros y no podíamos quedarnos atrás. Entonces veíamos como una necesidad el que la carrera demuestre a la sociedad cómo nosotros podemos generar distintas soluciones tecnológicas para mejorar la industria o atacar algunos problemas en específico de la sociedad. Qué interesante. Siendo el CIDIMEC fundado tan recientemente, tiene un enfoque muy innovador y en tan poco tiempo se ha establecido bastante bien. Y bueno, continuando con la entrevista, ¿podrías contarnos cuál es la misión y visión del CIDIMEC? Sí, claro. Como misión del centro como tal, se va a enfocar principalmente en contribuir a la sociedad, ¿sí? Por medio de la producción, aplicación o divulgación de conocimiento, obviamente mucho más relacionado a lo que es la ingeniería de mecatrónica. Pero al mismo tiempo, entre nuestra misión es el de responder a las necesidades del contexto y no solo enfocarnos en un contexto nacional, sino de hecho también internacional. Siempre con un enfoque académico, pero a su vez productivo. De hecho, es por eso que CIDIMEC tiene dos enfoques: un enfoque más de investigación, que es el enfoque académico, y otro enfoque que es el de ingeniería aplicada, que es el más el productivo, el generar productos o servicios como tal. Es realmente fundamental tener definido hasta poco más. Ahora nos gustaría saber cómo están involucrados los estudiantes con el CIDIMEC. Bueno, en realidad en el centro de investigación como tal, los principales actores llegan a ser docentes investigadores o ingenieros de investigación. El rol fundamental de los estudiantes en una primera instancia debe florecer en la investigación, por así decirlo, desde la sociedad científica estudiantil. Esa sociedad es donde realmente los estudiantes empiezan a generar productos, servicios o artículos de investigación como tal, desde lo más básico hasta temas un poco más complejos. Es desde ahí que ya los estudiantes recién pueden pasar a lo que es apoyar al centro de investigación, pero siempre ya tutorados por algún docente que está a cargo de las investigaciones como tal. Entonces, no es de que haya muchos estudiantes responsables de proyectos en los centros de investigación, pero sí están en calidad de apoyo. Qué bueno que los estudiantes estén interesados e involucrados.
y que se formen como parte de su carrera profesional y que estén preparados para esto, ¿no? Y a continuación, ¿nos podrías decir sobre las aptitudes que obtiene un estudiante al introducirse al mundo de la investigación en el CIDIMEC? Bueno, en realidad lo que más nos interesa formar es de que el estudiante llega a tener aptitudes relacionadas a la academia, a la investigación. Ahí se dan cuenta de que escribir una oración, para escribir una oración en realidad deberías haber investigado o leído 50 oraciones, ¿sí? Entonces, les da habilidades de investigación como tal, en cuestión a taxonomía, entender lo que es el estado del arte, entender también el contexto al cual se van a afrontar. Una de las principales habilidades que nos gusta formar es de que puedan plantear problemas, que es a veces lo más difícil para los estudiantes. Y una vez que un problema está totalmente planteado y definido, es ahí donde recién va a empezar lo que es la lluvia de ideas. Otro factor importante es sin duda el trabajo en equipo. Y no solo el trabajo en equipo al cual están acostumbrados, que normalmente es de su disciplina, sino el trabajo en equipo multidisciplinar. Porque en el centro de investigación pues tenemos ingenieros y docentes de todas las disciplinas. Entonces es ahí donde realmente se empiezan a afrontar una situación académica y en otros casos incluso afrontar situaciones reales, porque otra de las misiones, como ya lo expliqué, de CIDIMEC es generar productos o servicios a clientes reales, ¿sí? Desde automatización de ciertos aspectos que nos han solicitado hasta, por ejemplo, el respirador que diseñamos desde CIDIMEC para ayudar a la sociedad contra la lucha de la pandemia del COVID-19. Entonces, es muy importante para los universitarios involucrarse con la investigación, porque complementa su formación profesional. Ahora pensemos en lo que vendrá para el CIDIMEC. ¿Cómo ves el instituto de aquí a 5 años? ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro? Bueno, como ya lo mencionó Virginia justamente en el inicio, tenemos 2 años de vida, por así decir, ¿sí? Y en estos 2 años y medio, hemos intentado crecer lo más posible. Entre nuestras metas es justamente volvernos en un centro de investigación que no solo genere artículos indexados en lo que a nosotros nos interesa, que es en el Scopus, sino también productos y servicios que puedan servir a la sociedad en general. Entonces, volvernos en un referente en lo que llega a ser generación de soluciones tecnológicas a nivel nacional. Wow, seguramente alcanzarán sus metas propuestas. Es importante tener una perspectiva clara y es obvio que lo tienen. Ahora, ¿podrías comentarnos cuáles son las principales líneas de investigación que tiene el CIDIMEC? Claro. Nosotros, como CIDIMEC, tenemos 4 líneas de investigación claramente definidas. La primera es la relacionada a ciencias de la computación, donde vamos a ver desde codiseño, software, hardware, hardware reconfigurable, hasta el desarrollo de sistemas computacionales como tal, o incluso aquí llegaría a entrar lo que llega a ser el machine learning, que estamos trabajando bastante, o visión artificial. La segunda línea se denomina automatización y robótica. En esta vamos a ver, como su nombre ya lo explica, todos los procesos de automatización y robótica industrial o aplicada que se van a llegar a necesitar, donde vemos desde el sistema operativo ROS, vehículos autónomos, o aquí también ya aplicaciones relacionadas a machine learning, pero aplicado a robótica. La tercera línea de investigación es el desarrollo superior de ingeniería. Esta línea de investigación en general es la más global de las 4, porque algún proyecto que no pueda ser claramente definido en una de las líneas de investigación entra por defecto a desarrollo superior de ingeniería. En esta línea es donde principalmente nosotros vamos a desarrollar los productos como tal o servicios.
se ve desde estudio de materiales, un estudio integral del diseño de la ingeniería como tal, o lo que llega a ser una complementariedad tecnológica. Y pues la cuarta línea de investigación en la que también estamos bastante relacionados y es donde entraría, por ejemplo, el proyecto de Mambú, es tecnologías de asistencia. Tecnologías de asistencia está diseñado, como su nombre lo menciona, en generar soluciones tecnológicas para asistir la vida, ya sea humana o animal. Entonces se puede ver uno de los proyectos fundamentales de esto que llega a ser el respirador o las interfaces cerebro-computadores o dispositivos de soporte y asistencia en general. Es de verdad impresionante todo lo que abarcan en cuanto a investigación. Ahora, ¿puedes contarnos algo acerca de los proyectos de investigación que está ejecutando el CIRMEX? Bueno, actualmente tenemos bastantes proyectos en ejecución, si no me equivoco, unos de 8 a 10. Entre ellos está, por ejemplo, el Mambú, el proyecto Mambú, que si bien ya finalizó su fase de diseño e investigación como tal, porque ya hemos llegado a una etapa en la que la sociedad en realidad necesita ya el producto. Entonces, digamos que ese proyecto ya finalizó su etapa de investigación. Pero de igual manera nos encontramos en lo que es la investigación clínica o pruebas clínicas para este dispositivo. Mambú, por sus siglas en inglés que le hemos definido, va a significar Mechatronic Ambulatory Medical Breathing Unit, es decir, una unidad ambulatoria de respiración mecatrónica. ¿Sí? Otro de nuestros proyectos actuales es, por ejemplo, el sistema de control y monitoreo IoT para dosificación de soluciones salinas. Si se dan cuenta, es otro proyecto relacionado a tecnologías de asistencia, que es un sistema para dosificar lo que es el suero fisiológico, para denominarlo en términos generales, al paciente de una manera mucho más controlada e incluso monitoreada por internet, por medio del IoT. El tercer proyecto es un proyecto que lo ganamos recientemente en febrero en un concurso mundial de la ONU, en realidad, por medio de su unidad de asuntos espaciales. Es una investigación en la que nosotros deberíamos culminarla en el mes de noviembre en la Universidad de Bremen, en Alemania. Tenemos que viajar para realizar la investigación, que es una nueva técnica de impresión 3D, pero en el espacio. Estamos desarrollando una nueva técnica con un material similar al DLP para imprimir en condiciones sin gravedad. Otra investigación es la identificación de personas a partir de la forma de caminar en tiempo real, es decir, por medio de visión artificial y machine learning, se intenta identificar a las personas, no como tradicionalmente se hace por medio de señales biométricas como ser el rostro o las huellas digitales, sino por la manera en la que caminan, que es una investigación muy relacionada y actual en relación internacionalmente. Otra investigación es el diseño e implementación de una cámara sin lentes para la estimación del contenido espectral. Esto se lo está haciendo como parte de la tesis de doctorado de uno de los miembros del centro de investigación, en colaboración justamente con la Universidad de Delaware de Estados Unidos. Tenemos otro que es el impacto de un nanosatélite en la sociedad y en la educación boliviana. Esto es una investigación de uno de nuestros docentes, que felizmente igual nosotros ya hemos solicitado un nanosatélite, entonces vamos a tener un nanosatélite pronto en Bolivia, con el cual se va a generar esta investigación. La implementación de un sistema de control de actitud para nanosatélites, relacionado igual a la investigación previa, pero ya no con un enfoque educativo, sino en un enfoque de control óptico. Tenemos el procesamiento de imágenes satelitales para el control del derretimiento de glaciales. Esto se lo hizo igual y se lo está haciendo con la Universidad de Samara y con la Universidad de Delaware. La adaptación automática de dominio semi-supervisado. Esto es una investigación muy relacionada ya no al machine learning o a la inteligencia artificial, sino a las nuevas tecnologías, a las nuevas técnicas que nosotros, bueno, que se la denomina como deep learning, ¿no? Un aprendizaje ya profundo. Entonces es algo mucho más avanzado.
el modelo de control de movimientos coordinados o flocking para enjambres robóticos diferenciales. Esto es desarrollado junto igual a un estudiante que ya está en su etapa final, que es la organización de enjambres robóticos terrestres. Es decir, que varios robots se muevan como un enjambre de manera autónoma, ya no controlados por personas. Una investigación que va a dar mucho de hablar cuando entregue resultados es la aplicación para la detección de fake news, que es a través de técnicas de blockchain, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, empezar a que de manera automática un software detecte cuando una noticia es falsa o verdadera en las redes sociales, ¿no? Lo que es los fake news. Entonces, esas son nuestras principales investigaciones que actualmente están en ejecución. La verdad es sorprendente escuchar que hay tantos proyectos en ejecución y que son tan innovadores. Y mencionaste el proyecto Mambu. Actualmente vivimos dentro de una coyuntura que, bueno, surgió dentro de esta pandemia, pero que hay algo bueno que se puede rescatar, y es justamente estos respiradores Mambu que han surgido ante la emergencia sanitaria que vivimos contra el COVID-19. ¿Podrías hablarnos más un poco de esto, sobre su desarrollo? Sí, claro. Bueno, en realidad, brevemente, el proyecto Mambu nació porque como CDMEC no podíamos estar tranquilos sin generar al menos una solución que pueda colaborar. Desarrollamos desde impresión 3D, los face shields, pero vimos de que a nivel mundial las mejores universidades estaban empezando a desarrollar respiradores, principalmente en Italia y en España, porque estaban en un colapso hospitalario. Entonces vimos, como ya lo mencioné, relacionado a una de nuestras líneas, que es tecnologías de asistencia, reunir el equipo del centro de investigación de manera voluntaria, porque pues todavía se encontraban en cuarentena, y empezar a generar este producto con el único fin de ayudar a la sociedad. El escuchar de este proyecto en su momento significó realmente buenas noticias, ¿eh? Y ya teniendo este conocimiento sobre el CDMEC, ¿puedes hablarnos más de ti? ¿Qué te motivó a ser parte del CDMEC? ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría compartir con nuestro público? Bueno, en realidad, yo llegué a ocupar el cargo de director de carrera en mayo del 2017. Entonces, más que ser parte de CDMEC, mi principal motivo fue el de crearlo, porque veía la necesidad de que una carrera como es ingeniería mecatrónica necesita de un centro de investigación para mostrar a la sociedad, como lo mencioné, que podemos generar soluciones tecnológicas con calidad y nivel internacional, pero a nivel local. Entre pues la experiencia que me motivó a llegar a este cargo y a su vez a la creación del centro de investigación, sin duda son algunas etapas de investigación previa que tuve. Por ejemplo, yo ya fungí como ingeniero de investigación en la Universidad de Delaware en el año 2012, y de igual manera junto a la empresa previa donde trabajaba, junto a un equipo igual que ahora pertenece a CDMEC, nos pusimos a hacer investigación igual al Instituto SARM en Alemania, con dispositivos médicos de igual manera y en análisis de materiales. Pero lo que más me motivó es de que a través de este centro realmente podemos mostrar nuestra capacidad. Yo soy ingeniero mecatrónico de profesión, entonces dirigir una carrera que en sí yo amo, para mí es ideal mostrar a la sociedad nuestro potencial, nuestra capacidad. Y otra motivación grande es derribar esa pared que normalmente existe, que dice que en Bolivia no se puede generar ciencia o que no tenemos los recursos necesarios. Más lo contrario, yo creo que tenemos mucho potencial y tenemos muy buenos recursos humanos para generar investigación. Evidentemente es una característica que tienen todas las personas en Latinoamérica, ¿no? Y
que es justamente el de hacer mucho con poco y que tienen una gran visión a futuro. Es una gran experiencia la que nos cuentas y es realmente admirable que seas parte de la Liga Científica del país. Y ahora viene una pregunta clave. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren incursionar en el campo de la investigación? Bueno, el consejo que les voy a dar es el mismo que yo respondo a los estudiantes cuando me dicen qué necesito para estudiar ingeniería mecatrónica, porque yo lo asocio mucho. El requisito que yo les digo es de que sean creativos y que tengan ganas, ¿sí? Todo lo demás se va a aprender o les vamos a enseñar. Lo que se necesita en un investigador, porque no todos pueden llegar a ser investigadores, es curiosidad y realmente que les guste leer bastante, porque la investigación no va a surgir de la nada, y con seguridad que en un mundo tan globalizado, una idea que tú puedes tener posiblemente ya ha sido desarrollada en el otro lado del mundo. Entonces, uno tiene que leer, investigar como tal y tener mucha paciencia y perseverancia, porque es un área que eventualmente no es muy bien remunerada, económicamente hablando, es más relacionada a la academia como tal, pero uno puede llegar a tener soluciones brillantes o puede ayudar a la sociedad. Un claro ejemplo es el proyecto Mambú, que surgió como un proyecto de investigación donde nuestra motivación era salvar vidas. Y cuando nos enteramos que ya hay una vida que se pudo salvar con ese proyecto, creo que todo el esfuerzo vale la pena. Entonces, solo se necesita ganas y intentar hacer un cambio en la sociedad. Estos consejos son excelentes para todos los jóvenes que nos están viendo. Finalmente, ¿podrías darnos tu opinión sobre la importancia que tiene la investigación en nuestro país? Bueno, los países más desarrollados en el mundo son tan desarrollados gracias a que tienen un plan educativo y de investigación fuerte. Creo que nosotros como país tenemos muchos recursos naturales que otros países envidiarían, pero también tenemos muchos recursos humanos. Nuestra capacidad y sangre latinoamericana siempre nos ha destacado con la necesidad de luchar contra la corriente y de demostrar que somos capaces. Entonces creo que la investigación en nuestro país es sin duda fundamental si queremos seguir creciendo y de hecho adaptarnos a cambios que se van a generar. Esta pandemia, por ejemplo, es uno de los ejemplos en que nos ha demostrado de que la tecnología tiene un mayor rol y un rol mucho más importante para nosotros. Pues para nosotros, desde Ingeniería Mecatrónica, lo vemos como una fortaleza, porque solo va a potenciar nuestra rama para empezar a generar muchas más soluciones tecnológicas. Gracias por tus palabras y tiempo. También nos gustaría felicitarte por todo tu trabajo. Demostrar que evidentemente sí se realiza investigación en nuestra amada Bolivia. Y bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y de hecho, creo que yo solo soy un vocero aquí, porque todo lo que les he presentado no es mi trabajo, es el trabajo de muchas personas, investigadores y docentes y estudiantes que están detrás mío. Y es en realidad gracias a ellos que CIDIMEC está creciendo. Que no, una sola persona no puede hacer nada. Eso es muy cierto. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, Fabio. De esta manera hemos culminado la entrevista al ingeniero Fabio Díaz. Esperemos que esta entrevista haya sido de su agrado y hayan conocido más sobre CIDIMEC. Y recuerden mantener en mente que cada día se aprenden nuevas cosas y por ello es esencial cuidarse y quedarse en casa. Este fue el sector Entrevistas de AIDEM. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.